el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Estará a nuestro lado, Él guiará nuestros pasos, Él nos dará la salvación, nos limpiará del pecado, ya no seremos esclavos, Él nos dará la libertad. Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos ya este tercer domingo del Adviento, es el domingo de la alegría, el domingo del gozo, porque ya el Señor está cerca, está siempre con nosotros. Por eso el morado de estos días se atenúa con el rosa, ya vamos caminando hacia la alegría, hacia el blanco de la Navidad. Y lo hacemos encendiendo esta tercera vela de nuestra corona, también rosa, en la que decimos y oramos: en las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz, se anuncia la buena noticia, el Señor va a llegar, preparen sus caminos porque ya se acerca, adornen su alma con la alegría, como una novia que se engalona el día de la boda, ya llega el mensajero. Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando encendemos estas tres velas, cada uno de nosotros quiere ser antorcha alegre, para que brilles, llama para que calientes. Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos con tu amor. Lloramos por nuestro hermano José Palafós en este quinto aniversario de su fallecimiento. Oremos. Oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, concédenos llegar a la alegría del tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido.
Me ha enviado para dar la buena nueva a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como el jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me alegro con mi Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Me alegro con mi Dios. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Me alegro con mi Dios. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Me alegro con mi Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, estad siempre alegres, sed constantes en orar, dar gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Guardaos de toda clase de mal, que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel y Él lo realizará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén
sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaban: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desbordo de gozo con el Señor, hemos oído continuamente en esta celebración. Me alegro con mi Dios, hemos orado con el Salmo responsorial. Y es que nos alegramos con el Señor, desbordamos de gozo porque Él está con nosotros, porque Él está a nuestro lado. Es el domingo de la alegría, el tiempo de Adviento y tiempo de Navidad, es tiempo de gozo y de alegría. Y esa alegría en este momento, en estas circunstancias, o cada uno personalmente o circunstancialmente dirá: no tengo motivos para la alegría. Pues quizá motivos pequeños o motivos circunstanciales faltan y tenemos que ir buscándolos, pero la alegría más profunda, la alegría que nada ni nadie nos puede quitar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará de su alegría y de su paz? Esa alegría se nos da, como hemos oído en la preciosos versículos de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, se nos da con la oración. Ahí nos ha dado las claves de la alegría. Estad siempre alegres, nos dice el Señor. Estad siempre alegres. ¿Cómo? Siendo constantes en la oración. Es decir, siendo constantes en la confianza en el Señor, poniendo en Él nuestra confianza, nuestra seguridad. Después pueden venir turbulencias, como ocurre en el mar. El mar puede estar agitado, pero lo importante es que el fondo esté sereno y esté tranquilo. Y nosotros lo que buscamos es ese fondo sereno, tranquilo, alegre, gozoso, para estar siempre con el Señor. ¿Cómo estar alegres? Pues estad alegres en la oración, sed constantes en la oración. ¿Cómo también permanecemos en la alegría? Si sabemos dar gracias. Dad gracias en toda ocasión. Si miramos siempre lo que hemos recibido, si miramos siempre con gozo lo que el Señor nos da, lo bueno de cada día, si aprovechamos cada momento, si en cambio estamos pues mirando siempre lo que nos falta, pues estaremos siempre tristes. Si en cambio estamos mirando todo lo que tenemos de más, estaremos siempre agradecidos. Dad gracias en toda ocasión, así viviréis alegres. ¿Cómo viviréis alegres? Cumpliendo la voluntad de Dios, dando gracias a Dios, cumpliendo la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto a vosotros, dice también la palabra. Si estaremos alegres si cada día y cada momento decimos: hágase tu voluntad. Eso es lo que hizo María, ejemplo nuestro siempre, ejemplo en este tiempo de Adviento, en cada momento: hágase en mí según tu palabra, hágase tu voluntad. Y María, porque dijo hágase, estuvo siempre en paz y pudo cantar el Magnificat: proclama mi alma la grandeza del Señor. Pudo sentirse alegre, feliz, contenta. Hágase en mí según tu palabra. Pues así viviremos contentos. Y aún más, nos dice la palabra: ¿cómo estaréis alegres? No apaguéis el Espíritu. No despreciéis a las profecías. Dejar que el Espíritu Santo habite en vosotros. El Espíritu Santo nos da los dones de la paciencia, de la fortaleza, del gozo, de la piedad, de la alegría. Dejemos que el Espíritu Santo viva en nosotros y que ese Espíritu prepare nuestra casa y nuestra vida para recibir al Señor cada día. El Espíritu Santo, decía San Juan de la Cruz, que pronto vamos a celebrar en esta semana,
decía San Juan de la Cruz, que es como ese viento lóbrego, el viento del este, el viento del sur, el viento bueno, que entra en los jardines y se abren las flores y se ponen bellas para recibir al esposo. El Espíritu Santo no es el viento del norte, que deja todo helado y frío, sino el viento áureo, el viento caliente, el viento del sur, del este, que deja todo preparado para recibir al esposo. Pues dejemos que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor resucitado, venga a nosotros, nos inunde, nos embargue, ¿para qué? Para que esté nuestra alma, nuestra vida preparada para recibir al esposo Cristo, el Señor, para estar preparados en este tiempo de Adviento, en esta Navidad siempre, con el gozo y con la alegría, con la esperanza. Permaneced alegres, estad siempre alegres en el Señor. Esa es nuestra consigna. Vendrán luego estas alegrías menores o estas alegrías pasajeras que son buenas y necesarias del encuentro, de que pues mil cosillas de cada día que nos hacen estar contentos, y es bueno que estemos contentos, ¿no? Y necesitamos estar contentos, pero necesitamos estar contentos gracias a Dios. En nuestro lenguaje castellano tenemos muchas palabras para expresar la alegría: gozo, júbilo, alegría, contentos, felices, con distintos matices. Nosotros buscamos esa alegría profunda, el gozo del corazón, para después unas veces estar más contentos y otras veces menos, quizá, ¿no? Pero estad siempre alegres, alegres en el Señor. Y estaremos alegres en este tiempo de Adviento cada día si permanecemos, si somos constantes en la oración, si damos gracias a Dios en toda ocasión, si cumplimos su voluntad y si nos dejamos llevar por el Espíritu de la alegría. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es fiel, alegre y cumple sus promesas. Por la Iglesia, enviada al mundo como Juan Bautista para dar testimonio de la luz, para que sepa mostrar el rostro de Cristo a todos los que lo buscan y no lo conocen. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que conduzcan a sus pueblos por los caminos de la justicia, la libertad y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que puedan descubrir junto a ellos al que trae la buena noticia a los pobres, la alegría a los tristes, la salud a los enfermos y la libertad a los oprimidos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, llamados a ser testigos de la luz, para que permanezcamos siempre alegres y no apaguemos el espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Muéstranos, Señor, tu misericordia, danos tu salvación y concede el descanso eterno a nuestro hermano José Palafós. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
el vino y el pan de nuestro sudor. Te vengo a ofrecer con todo mi ser. El vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. El vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a ofrecer con todo mi ser. El vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. El vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía».
Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Atilano y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Palafox en su quinto aniversario y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos en una sola plegaria pidiendo el don de la alegría y de la paz. Lo pedimos también especialmente para todos los enfermos en estos momentos, para los que están en cuarentena, los enfermos de nuestra parroquia que están ingresados, especialmente por Miguel y Domi, que se ponían ahí todos los domingos y está delicado, pues por él y por todos los enfermos oramos que no pierdan nunca la alegría y la paz. Y decimos unidos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Nos ofrecemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, siguiendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. No veréis amor tan grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor.
pues que nos preparemos de corazón a las fiestas que se acercan con la fuerza del Espíritu. Y os doy la bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, pues que nos preparemos y preparemos nuestras vidas, nuestras casas. También os darán un calendario a la salida de la iglesia con el donativo que queráis, para que también pues, nuestra parroquia y sus imágenes y nuestra vida parroquial esté presente en todas nuestras casas y podamos rezar unos por otros y recibir la gracia del Señor. También queda una poca lotería, no mucha, pero pues hace 50 años que tocó el gordo aquí en Santa María, este año, con lo cual este año a lo mejor por lo menos una pedrea nos toca, con lo cual cojan un poco porque si hace 50 años tocó el gordo, con lo cual pues que podamos participar y así entre todos colaboremos. También estamos ya en la operación Kilo para poder ofrecer a los pobres pues toda una buena cesta de Navidad, una compra este año que repartiremos el día 22. Gracias a Dios nos están dando mucho, es verdad, pero si quieren dar, pues que también este año estamos mejor recibiendo en metálico, porque así hacemos nosotros la compra y les damos un vale y no tenemos que estar manipulando los alimentos por el riesgo que tanto los de Cáritas como ellos podemos tener de manipulación con el contagio. Con lo cual, el que quiera ofrecer en metálico algo para la campaña de Navidad, o si alguien trae alimentos, por supuesto son recibidos, pues para que podamos ofrecer también lo mejor de nosotros mismos en esta Navidad a los más necesitados. Que tengan un buen domingo de la alegría, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Senda, por ella van los que creen en las promesas, los que soñáis y esperáis la buena nueva, abrid las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. El canto de entrada nos daba la pista de lo que vamos a celebrar hoy y de cómo lo vamos a celebrar. Mirad, hoy es el domingo, utilizando una palabra latina, el domingo gaudete, que es el domingo de la alegría. Por eso, incluso el morado de las vestimentas del sacerdote o litúrgicas se ha suavizado este domingo hacia el rosa, porque la liturgia nos invita a vivir la alegría ya próximos al nacimiento de Jesús. Por eso también la tercera vela de la corona es rosa, porque esta luz nos indica que ya está próximo a llegar el Señor. Por eso, con esta alegría de la celebración cristiana, sintiéndonos pues hijos, hermanos, amigos de Jesús, preparamos su venida mientras encendemos la tercera vela de la corona. Oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor, concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor. Desbordó de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia y los signos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Me alegro con mi Dios. Me alegro con mi Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Me alegro con mi Dios, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Me alegro con mi Dios. A los hambrientos los colma de bienes, a los ricos les despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Me alegro con Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, estad siempre alegres, sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías. Examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Guardaos de toda clase de mal, que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel y Él lo realizará. Palabra de Dios. Alabamos, Señor.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, y este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que otros creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a sacerdotes y a levitas para preguntarle: ¿tú quién eres? Y él confesó y no negó, diciendo: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces quién eres? Él dijo: no lo soy. ¿Eres un profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas tú si no eres el Mesías? Juan les respondió: yo os bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno que no conocéis y a quien no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Esto pasaba en Betania, a orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Cuando nos dirigimos a Dios, a veces nos ponemos muy, muy serios, ¿eh? En nuestras iglesias no está bien visto saludar, hablar, reírse, incluso aplaudir. En las homilías a veces los sacerdotes os reñimos un poco. Nuestras celebraciones algunas veces son distantes o frías. Últimamente se nos ha recomendado no cantar, no juntarnos demasiado, no darnos la mano ni darnos la paz. Incluso hasta la palabra celebración, algunas veces la celebración cristiana tiene poco que ver con las otras celebraciones que celebramos por ahí fuera. A Dios algunas veces le pintamos muy solemne, muy serio, a Cristo paciente, a los ángeles con cara estirada. Y yo me pregunto, ¿es que Dios no sabe reír? ¿Es que a Cristo solo le ha tocado sufrir? ¿Es que solo se puede ser santo a base de renuncias o de sacrificios? ¿Es que el placer, el gozo, la alegría son malos? ¿Es que todo aquello que me gusta es pecado? Por otra parte, fijaros, hay bastantes cristianos que viven con intensidad la Cuaresma, la Semana Santa, incluso vivimos con mucha intensidad el Viernes Santo, y qué poco celebramos y nos alegramos en la mañana de Pascua y en la resurrección. De tanto asociar a Dios con el dolor y la seriedad, resulta que solo nos acordamos de Él cuando algo nos duele o nos va mal. En las alegrías pocas veces tenemos presente a Dios, incluso si las tenemos, cruzamos los dedos para que Dios no nos las quite demasiado pronto. Pero Dios, que es amor, no puede ser un Dios triste, ni enfadado, ni distante. Es todo corazón, y un corazón que ama y provoca el amor que tiene dentro para ser felices. Fijaos, cuando su espíritu, el espíritu llega a las personas, el espíritu de Dios, a María, por ejemplo, le dice: alégrate, llena de gracia, porque el espíritu está contigo. ¿No fueron invitados los pastores en la alegría de Belén? ¿No daba saltos de alegría el pequeño Juan Bautista en el vientre de su madre cuando se encontró con Jesús? ¿No estallaron en cánticos alegres los ángeles en la noche de Belén? El Adviento, y en concreto este domingo,
nos invita a recuperar y a profundizar en la verdadera alegría, la profunda alegría. Pero a veces, al vernos rodeados de tanto Papá Noel con su jo, 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 o al recibir tantos deseos de felicidad, al escuchar tantos villancicos, al rodearnos de tantas lucecitas de colores, uno sospecha que andamos un poco escasos de alegría y que la confundimos con otras cosas que no son alegría profunda. No recuerdo quién escribió una frase así: todos los crímenes, todos los odios, todas las guerras pueden reducirse a la infelicidad de los hombres. Especialmente en este tiempo que vivimos, parece que la tristeza y el desánimo lo envuelven todo. Por eso, en este año más que nunca, el Evangelio nos invita a encontrar y aprovechar muchas pequeñas ocasiones que nos alegren el corazón. Yo así, Abuela Pluma, he escrito algunas pequeñas, grandes alegrías que nos alegren el corazón. La alegría del amor. Si Dios es amor, está ahí en medio de nosotros, en nuestras familias, en los enamorados, en los que ponen amor en su vida y en sus relaciones. Disfrutar de tu canción favorita. Conseguir aprobar un examen gordo preparado durante tiempo. Recibir la llamada inesperada de alguien que se ha acordado de ti. Que alguien te pregunte con interés qué te pasa, porque te encuentra triste o preocupado. Tener una conversación que te aporte algo, donde se intercambian algo más que palabras o se habla del tiempo o de la enfermedad. Encontrarte dinero olvidado en un bolsillo o en un cajón. Reírte de ti mismo y de lo en serio que te tomas algunas cosas de la vida. Encontrarte a alguien que te dice que tienes buen aspecto, que estás guapo, guapa y que se alegra de verte. Descubrir que han hablado bien de ti. Tener a alguien con quien darte una vuelta o salir a tomar algo. Recibir un abrazo cuando se pueda, claro, un beso, una caricia, que no sea rutinario o simple cortesía. Hacer nuevos amigos y conservar y disfrutar de los de siempre. Disfrutar de una buena película, de un concierto o de un museo. Sentir cosquillas en el estómago esperando algo o alguien. Sentir la satisfacción de un trabajo bien hecho. Contemplar felices a las personas que te importan, a las que quieres. De esto saben mucho los abuelos. Ayer me confesaba una abuela: me he tomado una pastilla menos porque he dado un beso a mi nieto. Ir a visitar ese sitio tan especial al que hace tanto tiempo que no vas. Acertar con un regalo y ver la cara de alguien, la alegría que te ponen. Gozar de un bonito paisaje, un cuadro, un mensaje que alguien te ha enviado. Contemplar a un niño que se lo pasa en grande y se ríe con ganas. Escuchar un gracias o un me apetece verte. Tantas parecen, ¿verdad?, frases de manual de autoayuda, pero son en el fondo y en la forma actitudes evangélicas. Son pequeñas grandes alegrías para disfrutar y para hacer disfrutar a otros. Son los mejores regalos para uno mismo y para otros en este tiempo. Solo una persona feliz puede hacer felices a los demás. Pero ¿y cuando las cosas me van mal? ¿Y si hay verdaderas razones para la tristeza? ¿Y si nos falta alguien importante en nuestra vida? ¿Y si me parece que mi vida es un desierto reseco que no merece mucho la pena? ¿Y si mi corazón se ha vuelto cobarde, desconfiado, herido, agresivo? ¿Y si no me llegan gestos de cariño de nadie? Pues solo la fe puede venir en nuestra ayuda. Para alegrarnos necesitamos no solo cosas, sino amor y verdad. Necesitamos a un Dios cercano
que calienta nuestro corazón y responde a nuestros anhelos más profundos. Este Dios se ha manifestado en Jesús, nacido de la Virgen María. Por eso el niño que ponemos en la cueva es el centro de todo, es el corazón de este mundo. Y a este Dios le van la misericordia y la ternura. Habéis oído sus palabras en la primera lectura. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para dar buenas noticias a los que sufren, vendar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos, a los prisioneros la libertad y a los tristes la alegría. Por eso la recomendación de este domingo es con San Pablo: estad siempre alegres en el Señor. Aunque ahora os toque sufrir, buscad razones para la alegría, porque las hay, especialmente una: el Señor va a venir, está cerca de nosotros. Por eso en este tercer domingo del Adviento, el domingo de la alegría, buscad en la vida de cada día, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, estas pequeñas, grandes alegrías cotidianas que nos ayuden a mantener viva la esperanza mientras esperamos la ya cercana Navidad. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos ahora al Señor nuestras peticiones en boca de estos niños que representan la alegría. Ellos piden por la alegría en todos los hombres y situaciones. Por la Iglesia enviada al mundo como Juan Bautista para dar testimonio de la luz, para que sepa mostrar el rostro de Cristo a todos los que lo buscan y no lo conocen. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que conduzcan a sus pueblos por los caminos de la justicia, la libertad y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que puedan descubrir junto a ellos al que trae la buena noticia a los pobres, la alegría a los tristes, la salud a los enfermos, la libertad a los oprimidos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, llamados a ser testigos de la luz, para que permanezcamos siempre alegres y no apaguemos el espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que la calle, el agua de la desagüe.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de todo su santo. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra alegría, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora la alegría de prepararnos a su nacimiento, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso ahora nosotros, unidos a los coros de los ángeles y de los santos, proclamamos su gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y del mismo modo, cuando terminó la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Atilano, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a rezar el Padre Nuestro. Motivo de acción de gracias es llamar a Dios Padre, es sentirnos hermanos, miembros de una comunidad y de la familia de los cristianos, y sobre todo sentirnos protegidos por Dios en cada momento, en cada circunstancia. Con estos motivos de agradecimientos, de alegría, de acción de gracias, cantamos hoy el Padre Nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Que nuestras celebraciones, el momento de la paz, sea un motivo de auténtica alegría. La alegría que nos da el Señor al reconocernos hermanos, al darnos el gesto de la paz. Nos damos fraternalmente este gesto. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. El cuerpo de Cristo. Amén. Amén.
Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare con alegría a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Esta semana será la semana fundamental de la operación Kilo. Este año, por las circunstancias, recomendamos que, si puede ser, en vez de alimentos materiales, aunque también se pueden traer, claro está, traigáis vuestra aportación económica en metálico. Después la parroquia lo traducirá en vales para repartir alimentos o que compren alimentos en los supermercados gente necesitada. Este año, más que nunca, necesitan nuestra ayuda muchas personas que están viviendo una situación delicada. También encontraremos alegría en el darnos y en el dar. Que encontréis en esta semana muchos motivos para estar alegres, más para la alegría que para la tristeza. Que de verdad esta semana sea una preparación alegre de la venida del Señor a nuestras vidas. Que paséis un buen domingo y una buena semana. Podemos ir en paz. Gracias.